Buenos días. Hoy voy a explicar los problemas de matemáticas de estadística de probabilidad. Voy a dar la explicación porque como solamente hemos hecho un vídeo, donde solamente he hecho un vídeo donde he explicado lo que es la estadística y la probabilidad, pues he pensado que podía ser bueno ver ejemplos de resolución de problemas. El primer problema era sobre temperaturas. Resulta que durante 15 días he estado recogiendo las temperaturas a la misma hora, a las 12 del mediodía, y me han salido los siguientes valores: 15,8, 14,6, 20,6, 16,5, 22,4, 21,8, 19,8. 17,6, 20,1, 22,3, 17,6, 19,8, 17,6, 19,8 y 18,1 grados centígrados a la, creo recordar que era a las 12 del mediodía. Y nos pide que hallemos la media. Bien, la media se hallaba, la media de una serie de datos que se toman. Se halla sumando los datos y dividiéndolo entre el número de datos. Por lo tanto, por no entretenerme demasiado, yo he hecho la suma antes y no salía 284,4. Si hacéis la suma, os tiene que salir esa cantidad. Tampoco he querido hacerlo directamente para no entretenernos demasiado en el vídeo. Y tengo que dividirlo entre el número de datos. El número de datos son 15, por lo tanto tengo que dividirlo entre 15. Y la media me va a salir 18. 96 grados centígrados. Esta media o bien se deja así o bien se puede hacer la aproximación. Si solamente hemos tenido un decimal y queremos hacer la aproximación a un decimal, tengo que quitar el segundo decimal. Y entonces, siempre cuando el segundo decimal tengo que quitarlo, pues tengo que fijarme en el valor que tiene. Si es 5 o mayor que 5, se añade uno, una unidad, se añade uno al anterior. Si es de menos de 5, simplemente se quita. La aproximación, por lo tanto, de este valor sería 19. ¿Por qué 19? Porque como es mayor que 5, esto se añade 1. Y es 9. Y 1, 10, por lo tanto se añade al otro. 19 grados centígrados sería la media. La moda es el número que se repite más veces. Se repite más veces. Entonces simplemente nos fijamos. ¿Qué cantidades se repiten más veces? Me voy fijando y observo que 19,8. Se repite una, dos y tres veces. Entonces tengo que la se repite tres veces 19,8 y se repite tres veces 17,6. Esta será la moda. Las dos son la moda porque es la que se repite más veces. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando las cantidades que pueden salir son muy diferentes, y no suelen coincidir una misma cantidad, la moda aquí no tiene ningún, no sirve para nada, no tiene ningún sentido. Porque es raro que se repita muchas veces la misma temperatura y no nos aporta gran cosa. Sí nos aporta la media que nos dice, pues eso, el valor medio que se suele dar, en torno a cuál se va acercando. Sin embargo, la moda, en este caso,
pues no tiene mucho, tampoco mucho significado. La moda tendría más significado si estuviéramos hablando, por ejemplo, entre el número de hijos que tienen las familias. Las familias de una ciudad, y vamos anotando el número de hijos que tienen las familias de esa ciudad, sí es interesante saber cuál es el valor que más se repite. ¿Y por qué? Porque no hay muchos valores que se pueden dar y entonces esos valores se repiten bastantes veces. El que más veces se repite es la moda. Ahí la moda sí que tiene sentido. La moda también puede ser que yo me paré a observar durante una hora en una calle y vaya notando el color de los coches que van pasando por esa calle. Y entonces el color que más veces se repite, esa sería la moda. Tampoco son mucha variedad los casos diferentes que se pueden dar y por lo tanto se repetirá muchas veces. Eso tiene sentido. Pero en otros valores en los que las diferencias son muy grandes, que es raro que se repitan, la moda no tiene tampoco tanto significado. Rango, sí es interesante porque nos dice cuál es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. El valor mayor de aquí sería 22,4. Menos el valor más pequeño, que sería 14,6. Hago la diferencia de 6 a 14, 8, me llevo una, 4 y una 5, al 12, 7. 7,8 grados centígrados sería el rango. ¿Es interesante el rango en este problema de temperaturas? Sí, porque nos marca la diferencia que es la variación que hay, si es muy grande o muy pequeña en las temperaturas. Si el rango es muy bajo, quiere decir que hay muy poca variación de temperaturas, que es una temperatura bastante constante. Cuando el rango es muy alto, pues entonces vemos que la diferencia de temperaturas es bastante grande. Eso es un valor muy interesante. Por ejemplo, en lugares en donde hay temperaturas extremas, ¿qué quiere decir? Que la diferencia entre la temperatura mayor y la temperatura menor es muy grande. En el clima continental suele ocurrir que por la noche hace bastante frío y por el día hace bastante calor. La variación, el rango de temperatura es bastante amplio. En climas más tropicales, la diferencia de temperaturas es más pequeña. No hay tanta diferencia entre la temperatura del día y de la noche. En cuanto a la representación gráfica, ya he hecho aquí las anotaciones y he puesto los puntos que representan los valores también para no entretenernos demasiado. Aquí sería el primer día, segundo día, así sucesivamente hasta el día 15. Como veis aquí en las temperaturas empiezo desde el 14, pero no empiezo desde el 0, no pongo el 2, 4, 6. ¿Por qué? Porque esos son valores que como no están, pues tampoco es necesario ponerlos porque con que vengan los valores entre el rango en el que están es suficiente. Entonces yo aquí he hecho una anotación de puntos con respecto a los valores. Entonces ya sabéis que esto ahora o bien hago unas barras de cada día. Y entonces sería una gráfica de barras. No estoy utilizando la regla, que sería lo apropiado, pues por no entretenerme demasiado. Otra opción que tenemos también es la línea. Y entonces unimos los puntos.
el gráfico de líneas de puntos es muy utilizado en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos dice muy bien las subidas y las bajadas que hay con respecto a cada día. Se ve muy claramente las subidas y las bajadas. Tanto el gráfico de barras como el gráfico de línea en la que se unen los puntos es muy adecuado para este tipo de gráfico. Lógicamente, aquí no tiene ningún sentido utilizar un gráfico de circular, porque un gráfico circular es para otro tipo de representación, lógicamente. Bien, pasamos al segundo. Este problema es un problema claramente de estadística, donde tengo una serie de datos y lo que hago es un estudio de esos datos. ¿Qué me dice aquí? Pues que la variación no es demasiado grande entre un día y otro y que va oscilando de un día para otro con bastante... se repite bastante la variación de un día con respecto a otro. Pero no se dan un tiempo demasiado continuo a lo largo de días consecutivos. Esa sería la interpretación que podría hacer de este gráfico, porque siempre el estudio estadístico es para llegar a alguna conclusión. El segundo problema es probabilidad sin más. Tengo una baraja de 40 cartas, baraja española, y entonces saco una. Y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta sea un rey? Entonces recordamos que la probabilidad será casos favorables dividido entre casos posibles. Bien. Entonces, casos posibles son todas las circunstancias que se pueden dar. En una baraja de 40 cartas, pues los posibles son 40. Entonces, la probabilidad del rey. Probabilidad del rey. Es. Casos favorables. ¿Cuántos reyes hay? 4. Pues son 4. ¿Cuántos casos posibles? ¿Cuántas cartas hay? 40. Pues 40. Es 4. 4 posibilidades de 40 en total. 4 cuarentavos, que es lo mismo que un décimo. Esa sería la probabilidad de que salga un rey. Un décimo. El siguiente caso es que salga una carta cuyo valor sea menor de 5. Bien. Los casos favorables partido por casos posibles. Entonces, probabilidad de menor de 5. Probabilidad menor de 5. Los casos posibles siguen siendo 40, porque sigue habiendo 40 cartas. ¿Cuántas cartas hay que tengan un valor menor que 5? Como es el 1, o as, 2, 3 y 4, esos 4. Como son 4 palos, en total hay 16. Hay 16 cartas que tienen un valor menor que 5. El as de oros, 2 de oros, 3 de oros, 4 de oros. As de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas. As de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas. As de bastos, 2 de bastos, 3 de bastos, 4 de bastos. Por lo tanto, son 16. 16 cuarentavos, que lo voy a simplificar. Y entonces, si lo divido entre 4, me queda 4 quintos. No, perdón. 4 décimos, que me he equivocado, lo siento. 16 entre 4, 4, 40 entre 4, a 10. 4 décimos. Entonces, vemos que es más probable, tiene más probabilidad que sea menor que 5 a que sea un rey. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que salga oros? Probabilidad de oros.
Pues, ¿cuántos euros hay en la baraja? 10. ¿Cuántas cartas hay? 40. 10 cuarentavos, que simplificando un cuarto. Una carta de cada cuatro son oros. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una figura? Probabilidad de figura. Pues vamos a ver. Seguimos teniendo 40 cartas. ¿Y cuántas figuras hay? Llamamos figura a la sota, al caballo y el rey. Como hay tres y son cuatro palos, pues por lo tanto serán 4 por 3, 12. 12 cuarentavos. Si dividimos entre 4, pues nos queda 3 décimos. Entonces, si comparamos ahora, esto no lo pregunta el problema, pero vamos a fijarnos. ¿Cuál es la probabilidad mayor de todas? Esta, de oros, que es un cuarto. ¿Cuál es la siguiente probabilidad? Tres décimos. La siguiente cuatro décimos, perdón, cuatro décimos, tres décimos, 10, un décimo. ¿Cuál es la más pequeña? A ver, esto representa 0,1, ¿no? Esto representa 0,4. Es que me parece que me he equivocado en una. Esto representa 0,25 y esto representa 0,3. ¿Cuál es la probabilidad mayor? 0,4. ¿Cuál es la probabilidad siguiente? 0,3. La probabilidad siguiente 0,25. Y la última probabilidad es 0,1, la más baja. ¿De acuerdo? En los juegos en los que hay apuestas, en donde depende de la probabilidad, siempre cuando la suele ocurrir que se da mayor premio, cuando la probabilidad sea más baja, cuando sea más difícil acertar. Tener la probabilidad más baja quiere decir que tiene menos posibilidades de acertar. En la lotería, si hay 80.000 números en total que van a salir y yo compro un número de lotería, pues la probabilidad que tengo que me toque ese número es 1 dividido entre 80.000, lógicamente. Bien, pues eso es. Problema de probabilidad. Ahora vamos a ver un problema en el que mezclamos probabilidad y estadística. ¿Por qué? Porque hacemos una estadística de la probabilidad. El problema nos decía que voy a tirar 20 veces el dado. Lo he hecho yo antes por no entretenernos demasiado. Y entonces ahora voy a fijarme en cómo ha salido. ¿Cuál número ha salido más veces? El 5 ha salido 1, 2, 3. 4, 5, 5 veces el 5. El 6, 1, 2, 3, 4. 4 veces el 6. El 4 ha salido 1, 2, 3, 4. 4 el 4. El 3 ha salido 1, 2 y 3. El 2 ha salido, si no me equivoco, una vez. Y el 1 ha salido 1, 2, 3, 3 veces. Para comprobarlo, tenemos que 5 y 4, 9, 4, 13, 16, 17 y 3, 20. 20 tiradas. ¿Cuál ha salido más veces? El 5. Ha salido más veces el 5. ¿Cuál ha salido más veces el 5? ¿Cuál ha salido menos veces? Ha salido menos veces el 1. Perdón, no, el 2. El 2 ha salido menos veces. ¿Cuál es la media? Pues tengo que hacer la suma de las cantidades y dividir entre 20. 5 y 5, 10, 16, 17, 22, 28, 34. 38, 39,
44, 48, 49, 53, 59, 59, 64, 67, 70, 73, 77 y 79. 79 dividido entre 20, que esto me da 7,9 y 7, y la mitad. 7,98, 3,95. Bien. Esa es la media. Y ahora me dice, haz otra vez las 20 tiradas. Pues voy a hacerlo ahora con vosotros. Otras 20 tiradas. A ver qué ocurre. Seguramente no veréis el dado, pero os fiáis de lo que yo digo. 6. 5. 6, 5, se ha caído al suelo, 6, 6, 1, 5, 1. 1, 5, 1, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me faltan 5 tiradas. 5, 2, 2, 4. Y me parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19. Y 4. Bien. Y entonces nos encontramos ahora. Y me pregunta que haga lo mismo. Pues vamos a contar. 6 es 1, 2, 3, 4. 4 6 es. 4 el 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 el 5. 4. 1, 2 y 3. 3 veces el 4. El 3, ninguna vez. 0, el 3. El 2. 2 veces el 2. Y el 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 el 1. Bien, entonces ahora, ¿cuál ha salido más veces? El 1. El 1 más. ¿Cuál ha salido menos veces? El 3. Menos veces, el 3. La media no la voy a hallar porque no es un valor que nos interese demasiado, para no entretenernos demasiado. Bueno, sí, voy a hacerlo. 6 y 5, 11 y 17, 22, 28, 34, 35, 40, 41, 42, 47, 48, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 63, 67, 71. Me sale 71. Que al dividir entre 20 me va a salir. 71 y la mitad es 35,5, 17 con 75. A ver, perdón, 7 con 71 entre 10 es 7,1, 7,1 entre 2 es 3,55. Esa es la
me ha salido la media 3,55 y aquí antes me salió 3,95. Bien. ¿Qué puedo decir de esto? Mirad, porque se trata de comparar. Veis que ha salido algo diferente, aunque hay ciertas similitudes. ¿Por qué ha salido diferente? Porque en 20 veces podemos tener muchas opciones. Como es aleatorio, pues puede salir cualquiera. Se pueden repetir varias veces seguidas un número concreto. Puede ser que se encadene una serie en que solamente salen 6, 6 y 5, etc. Todos los que hemos jugado alguna vez al parchís sabemos que ocurre eso, que de repente un dado sale muchas veces 5 y otras veces tardamos un montón de tiempo en salir. ¿Por qué? Porque es aleatorio. Ahora bien, también hay que tener en cuenta una cosa. Estos dados que no que estén perfectísimamente hechos, puede ocurrir que haya una diferencia de peso entre un lado y otro, aunque sea pequeña, y entonces que haya tendencia a que salga más veces un número determinado. ¿Por qué? Porque al lanzarlo, siempre, si hay una zona que pesa un poquito más, tiende a caer hacia abajo. Por eso los dados profesionales tienen que estar muy bien calibrados, es decir, que estén muy bien distribuido el peso para que no ocurra que un lado cae más veces que otro. Y esa es una manera de hacer trampas con el dado. Cuando tú pones un poquito de peso en un lado concreto, pues hace que salga más veces el número que a ti te interese. Bien, en la cuestión aleatoria, pues ¿qué ocurre? Que cuantos más veces se repitan en las tiradas, pues nos iremos acercando más veces a que son iguales. Aquí en pocas tiradas, porque 20 veces son pocas tiradas, pues las variaciones son... no se aprecia muy bien toda la variedad. Si siguiésemos tirando muchas más veces, pues a lo mejor empezaba a salir el 3 más veces. Mirad, aquí por ejemplo ha ocurrido que ha salido 3 veces. Aquí el 2, parece que hay números que tienden menos a salir. Para comprobar que el dado esté bien hecho, tendríamos que tirar muchísimas más veces hasta comprobar que se va repartiendo igual. Conclusión, en las jugadas aleatorias no hay una regla que pueda hacerse, que pueda decirse que esa sea la que tiene que salir, sino que es estrictamente aleatorio. Por cierto, hago una aclaración. En muchos programas informáticos, te salen números aleatorios, te dice que van a sacar un número aleatorio. Bien, en los programas informáticos no, normalmente no existe esa aleatoriedad. Hay algo cíclico que se va repitiendo. En las máquinas tragaperras tampoco hay esa aleatoriedad, sino que llega un momento en que empieza a repetirse cíclicamente el mismo patrón. Hay patrones de juego para que en las máquinas tragaperras cada cierto tiempo salga un premio. No es aleatorio puro, son aleatorios con trampas. Los sucesos naturales sí que son aleatorios.